Ladies and gentlemen, the President of the United States, accompanied by the Secretary of Veterans Affairs. Good afternoon, everyone. Thanks to all of the lawmakers and advocates. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a todos los legisladores y a quienes han hecho posible este día. Y señor presidente, gracias por invitar a nuestro equipo a la Casa Blanca para esta promulgación. Como los veteranos, esta defensa es diversa y fuerte, y esto incluye a nuestro Contralor General. Le agradezco la invitación. Nosotros pensamos que tenemos la mejor misión en el gobierno, y con veteranos como el coronel Gail Halverson, usted verá por qué. Con la promulgación de estas legislaciones, este trabajo quedará en la memoria para siempre. Ya verá por qué. Ellos contribuyeron a quebrar la garra soviética en Berlín Occidental. Él y sus compañeros, y usando caramelos donados en Estados Unidos, Galverson llevó casi 23 toneladas de caramelos para los chicos de Berlín, lo que le consagró el apelativo de Schokoladenlieder. Esto ayudó a convencer a una generación de jóvenes de Alemania que siempre estaríamos de su lado. Así que vemos el compromiso que tiene Estados Unidos hoy en día con Ucrania. Señor presidente, estos proyectos de ley no solamente permitirán recordar al coronel Halverson, sino a otros veteranos como él. Estamos superando barreras partidistas para trabajar por los veteranos. Esta es la agenda de la unidad en acción. Este día es posible gracias a su liderazgo y gracias a que nuestro presidente, cabeza de una familia militar, entiende mejor que nadie la obligación sagrada de nuestro país con todos los que han servido. Damas y caballeros, tengo el honor y el placer de presentarles a un amigo de los veteranos estadounidenses, el presidente Joe Biden. Gracias. Es un placer verlos a todos. Muchas gracias, Dennis, por la presentación, pero especialmente, como saben muchos de los senadores, por haber sido mi amigo por tanto tiempo, y gracias por ser parte de mi gobierno. Cuando estaba formando a mi equipo, sabía que podía contar con Dennis en cualquier lugar, pero él quería ser secretario de Asuntos de Veteranos porque esto es muy importante para él. Y creo que es muy importante que la persona al frente de ese departamento sea alguien que realmente tenga interés en lo que él o ella va a hacer, para darle resultados a los veteranos militares y a sus familias. Y eso es lo que él ha hecho. También quiero agradecerle a todas las organizaciones de servicios de veteranos. No los voy a mencionar individualmente, pero les voy a pedir que todos se pongan de pie, por favor. Y le voy a dar las gracias personalmente a cada uno, porque ustedes mantienen esto en marcha. Ustedes son el mejor recurso de los veteranos. Así que gracias. Tenemos una gran deuda con ustedes. Y los patrocinantes de estos proyectos de ley, John Tester, muchas gracias. Senador Moran, gracias. Takano.
¿Dónde está? ¿Dónde están todos? Necesito mis anteojos. Cuando miro solamente veo a Joe Manchin. Ojalá estuviera aquí. Son amigos. Ustedes han hecho mucho para que este día sea posible. Y ustedes son cruciales para la aprobación de la ley PAC, que va a ayudar a aquellos expuestos a sustancias tóxicas en el servicio militar. Y necesitamos su apoyo para que esto se apruebe. En mi discurso sobre el Estado de la Nación, presenté una agenda de unidad con grandes metas que podemos encarar conjuntamente republicanos y demócratas. La crisis de los opioides, salud mental, cáncer y cuarto, apoyar a nuestros veteranos. Hoy nuestro gobierno está cumpliendo con esa agenda. En breve voy a promulgar 9 proyectos de ley con amplio apoyo bipartidista para ampliar la cobertura para los veteranos y el servicio. Y como he dicho antes, nuestra nación tiene muchas obligaciones, pero una sola obligación sagrada, y lo vengo diciendo de hace 35 años, una obligación sagrada es velar por aquellos que enviamos a combatir y velar por ellos y sus familias cuando regresan. Es una obligación sagrada porque los veteranos son la espina dorsal de nuestro país. Menos del 1% de la población lo arriesga todo en defensa de nuestro país, nuestros valores y todo lo que nos es tan caro. Y el 99% de nosotros, que no somos militares, tenemos una deuda con ellos. Y de eso se trata, en mi opinión, de pagar esa deuda. Estados Unidos, en el discurso sobre el Estado de la Nación, hablé de los pozos de incineración de sustancias tóxicas, el humo tóxico se propagó por las bases, afectando a nuestros soldados. Y muchos, cuando regresaron, algunos de los combatientes más aptos y mejor entrenados no eran los mismos, con distintas enfermedades, mareos, cáncer. Mi hijo Bo fue uno de ellos. Así que ahora tenemos nuevas formas de identificar enfermedades asociadas con exposición a toxinas. A comienzos de este año, ampliamos la elegibilidad para veteranos aquejados de 9 formas raras de cáncer respiratorio. Las leyes no contemplaban hasta hoy suficientes mamografías para veteranos afectados. Ahora tendrán el cuidado preventivo que necesitan. Lleva el nombre de Tay Hendrick. Y 2 primos están aquí, sus hijos. Bienvenidos. Y cuando decían que se iban a sentar frente al presidente, dice, caray, ¿qué estoy haciendo? Pero me complace que estén aquí realmente, porque a fin de cuentas es por ellos. Marie, oficial de la policía militar, sirvió en Irak. Le detectaron cáncer de seno de nivel 4 y ahora tendrá acceso a estos servicios que salvan vidas. Pero tristemente ella perdió la batalla en abril. Se nos fue muy temprano, pero su legado va a vivir para siempre. Nuestros corazones están con la familia del doctor Hendrick Tomaxson y otros sobrevivientes de cáncer. Otro proyecto de ley mejora los servicios para veteranos al margen de exposición a toxinas o no. Otro extiende la ley para compensar a los estadounidenses que desarrollan cáncer y otros problemas médicos por haber trabajado en los programas nucleares del país. Aparte de apoyar a los veteranos, otras legislaciones honran a nuestro personal uniformado y la medalla de oro del Congreso será para los Rangers, veteranos de la Segunda Guerra Mundial que sirvieron en Normandía. Ayer se cumplieron 78 años de ese evento. Este grupo élite tenía 7,000 y ahora quedan 12.
En nombre de nuestra nación, les agradezco su heroísmo y su servicio. Y tengo el honor de promulgar una legislación que le pondrá el nombre a la nueva instalación en Hawái, en nombre de un amigo y colega con quien serví en el Senado, Danny Kaka, un gran amigo, veterano de la Segunda Guerra Mundial y expresidente de la Comisión de Asuntos de Veteranos. Una de las mejores personas con las que haya servido, un hombre de honor e integridad. También estoy promulgando una legislación que le da el nombre de Gail Halverson a un centro médico en Utah, de quienes hablaban antes. Y estoy promulgando una ley que permitirá seguir honrando a veteranos. Así que cada vez que se vaya a rebautizar una propiedad, se va a autorizar el nombre. También estamos trabajando no solo en el pasado de los veteranos, sino en el futuro. Vamos a reforzar la supervisión de las actividades de la Administración de Veteranos y vamos a restablecer los beneficios educacionales para que los desplazados por el COVID-19 puedan desarrollar nuevas destrezas para atender las demandas del mercado laboral. Voy a concluir con esto. La semana pasada conmemoramos el Día de la Recordación. Recordamos que nuestros veteranos y familias militares representan lo mejor del país. Nunca podremos pagar por completo la deuda que tenemos con ellos, pero les aseguro que mi gobierno siempre los va a respaldar. Me comprometí en la campaña, lo reitero ahora y lo he dicho muchas veces. Esto es algo que para los Biden es personal. Todos los veteranos son la esencia que ha hecho posible nuestras libertades. Tenemos una deuda con ustedes y les damos las gracias. Dios los bendiga a todos y Dios proteja a nuestras tropas. Y con eso voy a proceder a la promulgación de estos 9 proyectos de ley. Y en algún momento los voy a invitar a que suban para la firma. Y a ustedes, muchachos, gracias por haber venido. Muchas gracias. Quizá podamos hablar un poco después. Gracias. Good day.